direction, definitely. There's much more awareness. There's much more engagement with communities and audiences around these topics, and there's people taking real action and looking at themselves and thinking about where they can go. And the training that we provide through Judy's Bicycle. Paseo Bolívar, uno de los principales espacios de la ciudad de Cali, de esta mi ciudad de Cali, donde nos estamos encontrando con una cantidad de stand y espacios de los diferentes municipios, ciudades nacionales e internacionales. De todo el mundo nos visitan. Miren la cantidad de gente, yo no sé si llamarlo turista, pero es un evento tan grande donde las personas vienen y aprovechan para hacer turismo y miran cada una de las alternativas que tienen para conocer este gran espacio, para cuidar la biodiversidad. ¿Cuál es tu nombre? Shari. Cuéntame, ¿y esto qué es? Cuéntanos, ¿de qué trata este desfile tan bonito? Bueno, este es un borondo por las aves y las mariposas, y la idea es hacer el homenaje a las aves, a los animales más importantes que hay para la preservación del medio ambiente. Son de la región, de toda Colombia, del Pacífico. Sí, pues la idea es como realzar toda la biodiversidad que hay aquí en Cali. Igual y las aves siempre van y vuelven, son de aquí, de allá. Sí, claro, migran todo el tiempo y llegan con familias nuevas. Sí, yo creo que eso es lo más interesante, rescatar que es responsabilidad de todos cuidar el hábitat de ellas, que es todo el mundo. Mira que el desfile te dejó. Sí, y atrás también. Por culpa mía. Chao, pues, gracias. Bueno, y aquí continuamos mostrándoles cada uno de los espacios y los desfiles que se hacen en esta COP16. Mira, ve con Juan González, no se les olvide suscribirse a este canal. Hoy, la COP16 desde mi ciudad, Cali, Colombia. Sede central de la COP16. Por allá me gritan, ¿qué hubo, Juan Carlos? Yo decía, ¿quién es ella? Póngasela. Eso, yo decía, ¿pero quién me está hablando? ¿Quién me está llamando? Y listo, ¿qué más? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo? Excelente, amor. ¿Cómo bien, va? ¿Desde bien, cuándo feliz. Estás trabajando? ¿Todos los días estamos acá en el COP16? Todos los días hemos estado en la COP, en diferentes cositas, pero sí hemos estado. Y mostrando las diferentes aves que hay en el sector, en el Pacífico, en Colombia, me imagino, en el mundo. Sí, así, la biodiversidad, y en las bicis también, ¿no? ¿En la qué? En las bicicargos. Ah, claro, las bicicargos, que son todas las bicicargos bacanas que hay aquí. Que esperemos. Epa. Bueno, estamos hablando. Dale, hablamos, chao. Chao, mi amor. Chao, hablamos. Me alegra verte, amor. Ay, todavía se alegran de ver al profe, sino que yo fui profesor de ella. Y claro, yo me encuentro mucho estudiante que ha pasado por mis aulas de clase. Qué chimba. Me alegra que me saluden. Nada más gratificante que saluden al profesor, ¿sí o no? Bueno, y aquí me los encuentro deliciosos. Déjenme decirle que si no conocían a Cali, el mundo entero está conociendo la ciudad de Cali. Solamente por este evento, que son 10 días de evento y que aparte de pasarla bien, pues estamos aprendiendo. La conferencia de las partes, 10 días de aprendizaje para todo el público que quiera conocer todo lo que es biodiversidad y cuidado del medio ambiente. Esto es una chimba, mucha gente, se dice que llegaron 15.000 personas a la ciudad de Cali. Yo lo puedo decir, turistas desde mi canal son turistas que vienen y se quedan otros días, claro, conociendo todo lo que es biodiversidad acá en Cali. Todo lo que se ve en el planeta acá en Cali.
necesaria. Aquí me encuentro con quién me encuentro acá. Buena, Juliet López, Juliet, de la Gobernación del Cesar. Juliet, se asustó, es que este man que viene aquí me ataca con esta cámara. Cuéntame, cuéntame de este stand. Ustedes qué lo, con qué vienen acá y al COP16. Bueno, Cesar sigue presente en COP16 mostrando su riqueza natural y su biodiversidad con sus 5 ecosistemas estratégicos. Hacemos parte de las estribaciones de la Sierra Nevada, donde se encuentra Valledupar, capital mundial del vallenato, su río Guatapurí, Serranía del Perijá por su zona de páramo, importante para muchos nacimientos de aguas, importante para el abastecimiento de la población. Y una invitación. Tenemos complejos en la Oso de la Zapatosa, humedal continental más importante en el centro del departamento, Valle del Río Cesar, Valle del Río Magdalena, y la invitación es para que conozcan el Cesar, su riqueza y lo hermoso, porque el Cesar enamora. Se trajeron a la mejor para hablar, pues. Está muy chévere todo, muchas gracias. Bueno, bienvenidos al Cesar. Y aquí tenemos una realidad virtual para que conozcan y tengan una inmersión de nuestro territorio. Bienvenida a Cali. Gracias. Bueno, chao, chao. Digo la palabra, pero está riéndose a carcajadas aquí porque me dice, oye, yo quiero hacer un blog, pero yo no sé hablar, yo tampoco, yo hablo pura aquí, lo que sabemos y es contarle a la gente qué es lo que se está haciendo en Cali, en el mundo y a nivel de turismo, que es lo que yo estoy mostrando acá. Y el hombre lo veo tomando fotografía y le digo, ¿qué, estás trabajando con algo? No, a mí me gusta. La pasión, la pasión. ¿Y cómo has visto el COP16? Excelente, un ambiente espectacular. Un ambiente muy bueno. Y la organización que hay. Muy seguro todo. O sea, todo es muy bueno y seguro, obviamente. Y hay seguridad por todos lados, aquí no va a pasar nada. Pues la gente todavía le da miedo, pero ya se ha organizado mucho lo que es la seguridad en Cali. Claro que sí. Y vos, ¿qué? ¿Y ahora por dónde seguís? Tomando fotos y comer un poquito. ¿Qué es lo que te gusta hacer de fotografía? Fotografía de calle, street photography. Listo, street photography. Es. Listo, mijo. Eso seguimos, es. Pues. Que te vaya bueno, bien. Chao, hágale, chao. Todo bien. Les cuento que esto es un evento de eventos. 12.000 personas, mirando ahora en internet, 12.000 personas vienen diariamente. Esto vamos durante 10 días, pero todos los días hay afluencia de público queriendo visitar los stands, souvenirs que entregan, toda la información que se da sobre el COP16. Es muy bacano y concientizando al público sobre el cuidado que tenemos que tener con el medio ambiente. Bueno, en Bakú, la capital de Azerbaiyán, va a ser la siguiente COP. Se llama la COP29. Yo no sé si estoy equivocado, pero dentro de mis averiguaciones se llama COP29. Realmente no encontré por qué 29 y no 17, ¿sí? Bueno, qué chévere que sigamos con esto, cuidando el medio ambiente, todo lo que sea biodiversidad del mundo, y concientizar más que todo a la gente, porque
consciente del cuidado que tenemos que tener con el medio ambiente. Aquí me encuentro una persona bien joven apoyando el COP16, lo veo con colibrí. A mí me encantan los animales y ojalá puedas ver mi capítulo de Mirabe con Juan González. Es un canal de YouTube que se dedica también al turismo verde. Contame, ¿qué estás haciendo acá? Cuéntame, ¿qué estás vendiendo? Mi nombre es José Antonio Cardona. Yo vine con una amiga mía, se llama Sofía von Franklin, la pueden buscar en Google. Ella es medio famosa y fuimos por todo el Valle del Cauca porque nos fascina todo lo que tiene que ver con las aves, etcétera, etcétera. Y vinimos fotografiando por lo menos aves, flores, etcétera, etcétera, y para venderlas aquí en la COP16. Y llegaste al sitio que era. Imagínate que aquí a nivel de los espacios urbanos y rurales es donde más aves se ven. Sí, sí. En la ciudad se ven muchas aves, se está en su casa y llega. De hecho, nosotros investigamos y sabemos, según datos de la CBT, si no estoy mal, que hay 1909 especies de aves aquí en Colombia y 500 de ellas son urbanas. Son urbanas, tú estás en tu apartamento y te llegan todas. Y entonces las familias les ponen comida, la fruta, sí, el maíz, a las palomas. Acá se cuida mucho con el medio ambiente, con la cuestión de las aves. Y los colibríes traen familias, ¿no? Claro. Traen familias, ellos se van, vos ves colibríes de diferentes formas, colores y sabores. Y bueno, míralos, tenés ahí para mostrar. Hay unos de cola larga, pues no sabemos. Estos se llaman colibríes colirraquetas o cola de raquetas. Ah, okay. Ya que ellos tienen, primero para diferenciarlos, tienen plumas en los pies. Ajá. Parecen botas. Y sí, parecen botas. Parecen unas boticas. Y en la punta de la cola tienen una pequeña, una raquetilla, una plumilla. Sí, 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 sí. Entonces los llamaron así. Y ellos suben, buscan en los humedales, buscan en los páramos, en el frailejón. El frailejón tiene como unos pelitos. Sí, sí, sí. Y ellos hacen los nidos, suben hasta allá y bajan y hacen los nidos en unas flores que se llaman heliconias. En las heliconias. Los hacen debajo. Bueno, bien, mío, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta bienvenido. Luego. Chao. El de los artesanos también tienen cabida y todo lo que venden los artesanos en este momento hoy tiene que ver con flora, fauna, todo lo que tenga que ver con biodiversidad. Hola.
yo quiero saber es que yo las estaba escuchando y que los hombres tenemos que barrer, planchar, lavar, todo con las mujeres, igual que las mujeres. Claro, yo cocino. Digamos que tenemos que, más que ayudar, es corresponder en las labores del hogar. No se pueden quedar limitadas solo a que se recargue la mujer en las labores del trabajo no remunerado, sino que el hombre debe corresponder también a las labores del cuidado dentro del hogar. ¿Y ustedes por qué están en el COP16? Nosotras venimos desde la Subsecretaría de Equidad de Género, somos de Casa Matre, la Casa de las Mujeres, y hoy estamos dando a conocer nuestro programa que se llama el Sistema Distrital de Cuidados. Un programa que se llama Cuidarte y busca de una u otra forma reconocer, reducir y redistribuir las cargas del cuidado. Están haciéndolo yo todo. Yo hago el almuerzo. Para... Bueno, y muy bien. De las cifras, la comida. Dentro de las cifras todavía está que los hombres en las labores del cuidado invierten de 3 horas y media aproximadamente, mientras las mujeres están invirtiendo en las labores del cuidado 8 horas y media aproximadamente. Ay. Entonces todavía hay una brecha enorme todavía falta. Para que podamos equilibrar eso. Muchas gracias, me llamó mucho la atención y el maquillaje y todo el vestuario. Bueno, me pareció muy bien, lo que estaban diciendo, yo que están diciendo. Muy bien, chao, gracias. Es que biodiversidad no es solamente flora y fauna, hay biodiversidad de género, biodiversidad cultural. Y entonces esta señora lo que decía era que las mujeres estaban sobrecargadas en las labores del hogar, que los hombres no estamos haciendo nada. Yo también hago el almuerzo y la comida. ¿Vos qué crees? Porción de camisetas del código 16 a 20.000 las camisetas. A 20.000 las camisetas del COVID-19. A 20.000 las camisetas del COVID-16 también. Todo es negocio, todo. Entonces, COVID-16 camisetas, COVID-16 calzoncitos, COVID-16 medias. Todo. Hay que aprovechar. A 18. ¿Vieron? A 18 el póster del COP16. Llévelo para que lo peguen en la pared. Lo mandan a enmarcar también y queda un excelente cuadro. El mejor COP que se ha realizado, dicen las malas lenguas. Me despido yo en este capítulo de Mirabe con Juan González. Nos vemos cuando nos veamos y no se olviden regalarme un like, de suscribirse. Muchas gracias y adiós. Se les quiere. Patrimonios culturales de la ciudad de Cali, que es la iglesia La Merced. Bueno, muy bacano, la gente se comportó bien. Totalmente, todas las actividades totalmente gratis para todo el mundo.